El alcalde de Chiclana, José María Román, el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Antonio González, y el autor de la obra, Antonio Díaz Arnido, de forma telemática, han presentado el cartel oficial que representará la Semana Santa en Chiclana durante este año 2021. Durante el acto, el alcalde ha señalado que la presentación de este cartel tiene que ver con las conversaciones y con el trabajo que viene realizando Ayuntamiento y Consejo, porque, según ha dicho, hay que intentar que cada uno viva de la mejor forma posible dentro de la normalidad que marca la pandemia. La Semana Santa forma parte de la vida de muchas personas en el ámbito religioso o profesional, y la Semana Santa y todos los que la conforman ha atendido la petición de echarle un cable a Chiclana. Se sabe de la imposibilidad de no poder procesionar por las calles, por ello se habló, según ha explicado, de poder confeccionar una programación y una serie de actividades que paliasen la situación y pudiesen generar un disfrute, un desahogo y un alivio para las personas que necesitan a la Semana Santa, según ha explicado José María Román, destacando que es el esfuerzo en el que se ha movido el Consejo de Hermandades. Además, el alcalde de Chiclana, con respecto a la obra, ha manifestado que el autor tiene un detalle y hace un homenaje a una pareja que hace unos años perdió un hijo, y en esta obra está el gesto. Por ello le ha dado las gracias. José María Román también ha hecho hincapié en el papel relevante que una vez más van a tener los medios de comunicación y de forma muy especial las televisiones, cuyo trabajo sirve para dar visibilidad a todo gracias a las cámaras que permiten que desde casa se pueda verlo todo. La Semana Santa forma parte de la vida de muchas personas. Uno desde la afección más religiosa y otro en una componente, si quieren, lúdica o si quieren, desde el punto de vista también de un gremio, como mencionaba Antonio, de la hostelería. Y yo le decía a Antonio, tenemos que intentar y tenéis que echarle un cable a Chiclana, dicho de forma coloquial. Y hay que intentar que cuando os reunáis vosotros, que toméis una decisión, que si no va a haber, se va a procesionar por las calles, si pueda existir un conjunto de eventos, actividades y demás que de algún modo vengan a paliar y genere un disfrute y un desahogo y un alivio para todas esas personas que también necesitan de la Semana Santa. No tendremos procesiones en la calle, pero sí celebraremos la Semana Santa. La Semana Santa, sabéis que está dentro del Triduo Pascual, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y nosotros, los cristianos, pues tenemos que celebrar la Semana Santa dentro de las limitaciones que tenemos ahora con la seguridad y la sanidad. Este Consejo siempre se ha mantenido en una forma muy prudente, una forma trabajando con mucha consecuencia. Llevamos ya 2 años al frente del Consejo y hemos cogido de lleno esta pandemia y sabemos los límites y sabemos lo que podemos llevar a cabo. Es decir, tenemos los pies en el suelo con las actividades que estamos desarrollando, como es en el día de hoy, una actividad de la presentación de este cartel anunciador de la Semana Santa, con todas las medidas de seguridad para la tranquilidad de la ciudadanía.